Winner semis. Losers. Hay que cambiarlo. Sí. Rabonium contra Ignis. Vamos a ver qué tal. De momento, pues lo que es. Es un matchup bastante frenético. Uno tira muchas cosas, el otro no para de moverse. Será difícil comentar esto. Porque no somos duro más. pero bueno, no, no, no. Momento, aquí Rabonium jugando a la distancia de la espada, ¿eh? De shoot. Lo tiene muy calculado, tirando toda la mierda que tenga. Muy bien, haciéndolo muy bien. Que yo creo que las claves para ganar a Ignis es campearle, ¿no? Sí. Pero como un cerdo. Sí. Porque yo creo que si me tocase en bracket. Sí, Alejo confirma. Sí, es así. Porque Ignis es un jugador muy paciente. Y suele ser sí. Hombre, tú quien te haces acerca a Shulk, ¿sabes? Pero si es Toon Link tirándote proyectiles, claro. No tiene más remedio. Que Ignis es muy bueno, pero es verdad que juega net. No, digo, o sea, digo que paciente en el sentido de que si en mi partida. Yo me mentalicé de campeale. Claro. Y cada vez que campeaba iba ganando, pero después, como claro, que no. A veces te pasa que dices, te vas a hacer approach. No sé por qué, pero ya, tienes que hacer approach. El instinto o algo así. Y no tienes que hacerlo. Y pues, Ramonium y Pinka, pues lo tienen claro. Dicen, voy a campear. Pues sí. Porque es el que he visto antes. Y con este, bueno, es Shulk y te puedo robar en cualquier momento. Como ahora, por ejemplo. Pero claro, que pero la sí. Ventaja estaba ahí. O sea, sí. No, es así. Es así. Yo, por ejemplo, siempre que he jugado con él, he jugado a campear y con Sonic, pues se campea bien. Claro. Entonces, pues sí. Bueno, en fin. Bueno, ahora Ramonium le ha quitado el stock un poco tarde, pero bueno, no ha podido aprovechar la ventaja Ignis y vuelven a estar totalmente even. Así que genial. Y bueno, Ramonium va a jugar a lo que hemos hablado ahora, a campear. Campear. Es que no es un caso raro, porque es, sí. Sobre todo, es un patrón muy infalible. Es un flowchart, un patrón de movimientos, una secuencia que hace siempre. Sí, es que pero es como funciona. Sí, le funciona. De las mejores secuencias que hay. Es como parecido a Samus, que sabes qué hacer, pues bola, sí. pues saltan fair. O sea, hay respuesta para todo. Exacto. Tiene, sí, sí. Tú le tienes respuesta para cualquier situación. Sí. Y si sigues ese patrón todo el tiempo, a lo mejor seguramente lo sacas. Sí, es así. Es verdad que mata menos, pero es verdad que siempre funciona, siempre le entra. Muy bien ahí, Ignis esperando, que se lanza por todo, no quiere que sí, vuelva. Sí, sí. Está loquísimo este chaval. Encocadísimo este hombre. Sí. Pero bueno, Ramonium, eso, cuando encuentra su espacio, vale, a tirar cosas y muy bien, ¿eh? ¡Ay! Podría haber combeado ahí. No ha combeado aposta porque sí. Tiene shield, ¿eh? Sí, se lo ha esperado. O sea, muy bien. Digo, ¿por qué no ha tirado fair? Y luego le ha leído el roll, pero sí. No ha conectado. Está jugando muy bien. Sí. Es que Ramonium mentalmente es de los mejores de aquí. O sea, sí. Es más sólido que hay. Sí. Es el. Sí. La yo creo que este matchup se basa en eso. En paciencia y el que sea mejor mentalmente. Sí, sobre todo. Muy buena esa bomba. Yo creo que sí que vuelve. No, ahora ya no. Ah, sí. Qué buena esa bomba, qué no la buena, había visto. ¿Eh? Qué bien ahí, Ramón. ¿Cómo la viste? Que mira que es complicado que no desgarde con espadazos enormes. Madre mía, ¿pero qué está pasando? Hostia, combos, ¿eh? Le ha entrado un venazo de decir, ahora voy a hacer un combo. Que no para, ¿eh? Le ha metido 70 un combo. Vale. Y se ha dicho, no, se acabó. Venga, te meto un bucket. Joder, vaya combo de Ramonium. Pero cuidado que nunca puede decir, va ganando todo Ramonium. No va ganando Ramonium. No, está ahí. Esto es Shuri, en cualquier momento puede pasar un milagro. Ojo. No lo deja volver. Vale. Ya está, entra bien, ya está. ¿Qué? Hostia, no me lo esperaba. Esta es la más mítica. Vale. Buena permash. Qué bien. Corriendo. La clave ha sido lo que hemos hablado, El campeo de Ramonium ha sido espectacular. Sí. Ha aprovechado la ventaja perfectamente, metiendo combos, metiendo de todo, no le dejaba entrar. Muy bien, Ramonium. Y Ignis, pues bueno, bien, pero es verdad que ha caído en el juego de Ramonium. También justamente viene casi seguido de jugar contra Pinka Player y. Es jodido. Es duro perder contra Steve. Sí. O sea, el mental perder contra Steve no, sí. No, nunca bueno. Sí, no. Encima hoy Alejo que dice, hoy.
se puso, digo, no voy a perder. O sea, es que con mi huevo es que no pierdo. Y ha campeado como un cerdo. Ya está. Y ha campeado. A ver, realmente Steve tiene que campear. Tiene que campear, o sea, pero no hace... O sea, es que las partidas que estaba jugando era de sí. Punta a punta, pared, pa. O sea, sí. Casi todas las stocks tenía diamante. Para que veas. O sea, era muy rayado. No, lo ha hecho de puta madre, sí. Es verdad que Alejo no suele campear nunca. Y eso que usa Steve, o sea, pero... campea lo justo. Sí, exacto. Lo justo para tener su diamantito, humilde y poco más. Material pero... y ya está. Sí. Para la vagoneta y diamante. Bueno, empieza el segundo game. Vamos a ver qué tal. Y destino final, no sé yo a quién beneficio de esto. Supongo que a Shulk, ¿no? Sí, se supone que es de las mejores pistas de Shulk. Vale, pues me cuadra. Mejor Ramón no lo debería saber, pero claro, pero... Dejado, pero claro, es verdad. Pero, ¿dónde te escapa tu proyecto? Exacto, ahora? Exacto. Sin plataformas, sí. Siempre, ¡ay! Siempre es lo mismo, como con Samus, que. Sí. Ay, pero no puedo andar en la VIP, pero ¿dónde te escapas? Ya. No hay sitio de escapar. Cierto. Me ha pasado contra Andreu, destino final. Sí, es que me la mejor pista de. Supongo que también. Que era muy buena para Sonic también. Sí, pero creo que es mejor para Pikachu. Es que Pikachu en destino final te hace lo que quiere. Sí. Porque las plataformas le tocan mucho los huevos a Pikachu. Cierto. No le gusta. Cierto. Bueno, por aquí veo que están animando a Ignis a tope. Que bueno, vamos a ver si consigue remontar este game que va perdiendo. Pero. Mala situación ahora, vamos a ver si consigue entrar. Eso lo tiene dominadísimo, ¿eh? Sí. Ay, qué bien visto ese backer. Y ya pone shield, ¿eh? Ya está. Lo mata y shield. Vale, shield y ya está. Para sí. Como tú tienes invencibilidad, pues yo tengo claro. Shield. Exacto. Muy bien visto. Y ahora Ramonín tiene que jugar más agresivo. Esa es la cosa. Sí, ahora, porque tiene ahora, que claro, conseguir, ahora, claro. Ahora se puede permitir. Si no, pasa esto que... Uf, ojo que está un mal. Vale, consigue llegar, bien. Ojo, esa bomba. Uno. ¿Qué busca? Sí. Dice, hay que se acabe el shield, supongo, ¿no? Buena. Bien ahí, joder, metiendo presión para que no entre. Y que no entra, ¿eh? No. No por supuesto borde, que no entra, ¿eh? Vale, ahora sí. Mira que es complicado que... Tú sale del borde sí. Como quiere, ¿eh? Tiene tanta manera de bueno, salir del borde. Qué bien visto ahí, castigando el landeo de Shulk. Vamos a ver ahora si Ignis aprovecha la ventaja y le quita el stock pronto. Pero bueno, Ramonion jugando a su juego. Vamos a ver si vuelve, sí, vuelve fácil. ¡Uy, qué buena ahí! Muy buena. Sí. ¡Ahí! Creo que será mi sitio. Tío, me da la sensación que Ramonio me está jugando diferente. O sea, pero. Está muy bien, o sea. Está jugando muy bien. No sé. Lo veo muy. Como que le entra todo, lo veo. Sí, sobre todo. Está leyendo un montón de cosas. Sí. Es increíble. Sí. Hoy está. Es otra persona, tío. Hoy está muy pick, Ramonio. Sí. Oye. Vale. Menos mal que no tenía el más puesto porque si no, eso mataba. Oye, cómo lo ha visto, Era claro, Ramonio tiene que entrar porque... Sí, ya está, si no está jodido. Ahora no puede jugar al campeo. Pero bueno, él entra, sin problema. Le ha metido ahí el combito. Vale, es lo que está acostumbrado. Ignis es a que me entren a mí. Y sí. Pues claro. No. Ya. No es el típico. Cuando no es un shulk agresivo. Exacto. Exacto, vamos a ver si aprovecha la ventaja. De momento sí. No sé si será suficiente. No. Sí que entra fácilmente con el jump. Es que Shulk tiene tantas cosas, tío. Es verdad que es muy difícil, pero si lo sabes usar, es una barbaridad, tío. Es de los mejores. Es que tiene una respuesta para todo. Sí. Y nunca, nunca está fuera de la partida. Exacto. ¡Ay! Está buscando, lo está buscando. Está buscando, dice, no, esta partida es mía. Necesita la kill ya. Sí. Y... No tiene smash. Si consigue volver. Ese backer, ojo, No sé si a volver, Sí que entra. Se lo busca mucho Ignis ahora, Lo buscaba tanto antes, la de tirarse con downer. Sí. Es que si entra, mueres. Cualquier cosa lo mata ahora. Cualquier cosa. Bueno, obviamente Ramón dice, estás tú, que me acerco yo. Sí, ni de coña, estás tú. Mantengo la distancia de la espada. Claro. Está jugando literalmente la distancia de la espada. Y eso, Ignis, cosa, siempre, venga. Cuando tiene... Cuando tiene un monado que le gustaría usar, te rushea mucho. Sí, lo buscaba ahí.
lo que yo creo que para una vez más era un poco pronto. ¡Ay, ¡ay! Ese bucket! ¡Qué buena! El grab. Qué bien visto ahí. Sí, ese grab ha sido... Bueno, lo ha castigado súper bien. Sí. O sea, si lo ha visto y ha dicho, venga, toma por culo. Y la... el borde... Sí, sí, sí. Hay pocas opciones. Y pues claro. Sí. Alguna te van a pillar. Sí. Joder, pero más igualado de lo sí, que sí, esperaba, pero ¿eh? Sí, esperaba, ¿eh? Yo también. Bastante joder, más igualado. Muy bien los dos. Muy bien. Ay. A saber qué escenario van, ¿eh? No sé qué pista van a ir, porque... A destino creo que no vuelve, ¿eh, Ramonio? O sí, ¿eh? ¿Sí? No sé. No sabía qué decir. Vale, buena suerte. Es que está motivado para... Sí, sí, está motivado. Se ve sobrado, ¿eh? Sí, sí. Mucha suerte para ti, ¿eh? Yo no. Suerte para ti, bueno, no, yo no hice ninguna suerte. Esa, bueno, esa es buena mentalidad. La putada de Smashville es que el negro ocupa medio stage. El Smashville, yo creo que. Yo no sé si es mejor para Ramón o para Ignis, No sé qué decir. Uff, yo creo que para Shulk, sinceramente. Porque sí, hace un medio y ocupa un cuarto de stage. O con el ledge trap que tiene Shulk, que es increíble. Claro, claro, es que es eso, matan más pronto aquí. Pero bueno, a lo mejor Ramonio tiene aquí un plan que no nos quiere contar, lo que veremos ahora. Lo bueno de Smashville, sí, la plataforma esta de... Sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, madre mía! ¡Qué cojones, tío! ¿Pero y estos combos? Ramonio me ha estado... Down fire. ¡Ay, pero hostia! ¿Pero la está buscando? Sí, sí, para sí. Pillar a posta el jump, pero esto es una maldad. ¿Pero qué es? ¿Pero este hombre? ¡Hostia! ¿Dónde ha salido? Este hombre es otro, ¿eh? Nos lo han cambiado. Este es más jovencito. 2023, ¿qué ha pasado? Hostia. Vale, hoy. Ojo el Smash, que ahí sí que el borde lo mata ya. Vale, verdad. Esto es bueno para Ramonium. Pero bueno, yo creo que sigue teniendo ventaja Ignis. Ligera. Pero es que tu Link no mata. Ya. Yeah. Matado de más atada con un buffer y poco más, muerto. Sí, sí, y claro, haces eso. Y pasa esto, claro. Claro, ese kill move que es más lag y que no sé qué, pues. Claro, claro. Y lo ha castigado muy bien. Ignis lo ha visto perfectamente y ha dicho, venga. Vamos a la meta. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Así es que. Muy bien de Ramón no tirar un nerd, hecho paniquear ahí. Exacto, porque sí, es, sí, es muy fácil, ¿eh? He tenido mucha paciencia, lo ha hecho muy bien. Pero bueno, Ignis. ¡Oye! ¿Qué? Es más raro. ¿Cómo le ha dado eso? Yo no tengo ni idea. Pero ese rango. Ha funcionado. Sí, sí, sí. Y esto me lo ha dicho Duroman, que hay veces que te tienes que guardar cosas así. Sí. Cosas random. Porque mira, pasa esto y entra. Pero bueno, de momento super even, como en todos los games. Sí, la verdad que ha sido muy even todos los games. Sí, sí, joder. Vamos a ver. Está conectando todas las bombas, ¿eh? Las sigue las muy bombas, bien. Sí, sí, sí. Todo, ¡ay, ay, ay! Todo lo que tira es... ¡Uf! Es para algo. Sí, sí, sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, no, no, es un... Lo pueden hacer a throw y decir, sí, sí. Vas a ponerte algo. No voy a comear, o sea, exacto, que me saco una bombita. Lo he esperado muy bien, sí, ahí, sí, sí, sí. Está jugando muy, muy bien tácticamente, sí. Tácticamente, claro. Sí, está jugando muy táctico, ¿eh? Exacto. ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay, qué bueno! Lo he esperado, tío, qué bueno. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿No está haciendo el commit? ¡Uy! Me gusta mucho, está jugando Super Saiyan. Sí, sí, no, sí. No, no se está jugando nada, stage. No, no, no. Digo, yo voy a rascar porcentaje, sí, sí, sí. Y cuando lo tenga clarísimo, voy a tirar un F1. Literal, literal. Sí, sí. Clarísimo solo, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque claro, te pones nervioso, sí. Te hace un fair, a lo mejor Shulk of Stage, y a lo mejor te mueres. Es que... ¡Qué buen backer! Yo creo que ahora Ignis está un poco perdido porque no sabe cómo entrarle bien. Sí. Porque Ramonium está como... Venga, míralo, míralo. Ven, ven. La plataforma esta, claro, digo yo, por eso te decía yo, es que sí. La plataforma tan grande, en medio justo, es muy jodida, sí. Para entrarle a Toon Link. Uf. Sí, sí, sí. Porque no puede entrarle diagonal porque está la plataforma ahí. Exacto. Claro, hay landing lag encima. Sí, 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 es una barbaridad. Ahí ha conseguido entrar, bro. Porque ahora está mal. Se muere mal, es que se mal. Ay, 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 no, ay. Mal, ay, que Ramonium vaya jugando tan. ¡Oye, qué! ¡Ay, no puede ser! No me lo puedo creer, eh. Esto es mala suerte, esto es mala suerte. Esto sí. Oh, sí, esto ha sido una putada. Es que cuando pasa. No, no, cuando pasa así, puede ser así, pues. Sí. No, no. Puta rabia, porque. A ver, Ramonium estaba jugando increíblemente y creo que se merecía la partida, pero igualmente. Creo que se merecía la partida, pero. Igualmente, sí, no, 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 no. Son cosas porque no ha sido ni. Ni yo que sé, que te robo a Shuri. Exacto, no, no. Sí. Ha tenido mala suerte. Sí, el juego ha dicho, no te vas a recuperar. Sí, crack. Ya está. Y ya está. Rabia. Esperemos, sí, que al mental de Ignis no le afecte mucho. Porque es cuando pasan estas cosas, es decir, bueno. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo al menos
mi mentalidad, no tienes que pensar, bueno, me han hecho un YouTube. Sí, ya está. Ya está, me sí. ha hecho. No te preocupes, ya no está. No te preocupes que se han remontado cosas peores. Joder, y tanto, y tanto. No, sí, sí. Igualmente, Ingrid, yo creo que mentalmente es también muy fuerte. De hecho, creo que lo que hace que sea tan consistente es eso. Porque es muy consistente. Sí, bastante. Pero bueno, veremos a ver. A ver si se adapta un poco ahora el. A cómo juega Ramón, ¿no? Está jugando muy agresivo Ingrid. Sí. Es que ahora va a estar en tu cara, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha cambiado el juego porque ha visto que no lo funcionaba lo de siempre. Sí. De hecho, venga. Es que la cosa es, entonces agresivo, se sí. pone un monado, sí. no entra, se le acaba, entonces no puede volver a usar el mismo, tiene que usar otro, se le sí. acaba ese. Sí, sí, sí. Yo creo que le beneficia a PS2, porque tiene espacio para mí, ¿sabes? Sí. Y claro, las bombas no llegan de punta a punta. Por suerte, porque ya sería. Sí, ya esto, pero como Samus, ¿no? Que pero bueno, igualmente, joder, ni un con ventaja. A ver si encuentra la kill ya, porque si no se le va a estancar bastante. ¡Bingo! ¡Oy! ¡Bum! ¡Toma! Ahí sí que ha buscado el confirm porque sí. dice, no tiene shield, no lo tiene. No. ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ¿qué? Por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién es este hombre? Uf. Vale, ojo ahora, mala sí. ¡Oy, oy, oy, oy! La gente está buscando ¿cómo eso. ¿Cómo lo busca? Más, ¿eh? Sí. Pero qué barbaridad, no tío. Nada, ¿eh? Joder. Tío. Vaya 20 segundos de... Sí, ha sido unos 20 segundos joder. Espectaculares de momento, ¿sabes? Madre de repente... mía. Sí. Ni se mueve, o sea, era tirar boomerang, flecha, bomba. Es que es un patrón que dices, sí, ¿dónde entró? ¿Dónde está? Exacto, es muy la oportunidad de entrar es tan pequeña. Sí, encima tira boomerang para arriba, sí. bomba recta, la flecha y es como, vale. Uy, pero Ingrid está aquí pillándolo. Sí, no, lo está buscando, Busca la robadiña. Que Raúl, si fijas, siempre va a hacer el patrón este con la plataforma. Sí. Vale, que no entres en diagonal, que es su punto débil. Si tú entras en diagonal con un fair, no pasa nada, pero si ahí está la plataforma ahí, no puedes. Siempre se cubre totalmente, con totalmente. Y vamos que le está funcionando, pero bueno, Ignis está entrando bien. Ojo. Ay. The shield. Pita. Uf. Ignis lo ha visto, No sé cómo ve Ignis, Hostia. Sí. Ve como por una foto. Hostia. Yo creo que le está molestando bastante el pelo, A mí me molestaría, a mí también. Yo tenía el pelo largo varias veces y. Uff, me tocaba mucho los huevos. Nah, yo creo que se la pela. ¡Ay! ¡Uff! ¿Pero qué busca, tío? Cerca, ¿qué le pasa? ¿Has visto cómo ha tirado la bomba ahí? Sí. Muy bien. Sí, lo tiene todo súper medido. Yo creo que se ha estudiado este matchup. Esto me parece una barbaridad. Sí. Pero es que todo. ¡Uy! Sí, le molesta. Sí, ahí es que ya era un punto de que casi no veía. Hay que taparse. A lo mejor se muere, ¿eh? A lo mejor se muere. Sí. ¡Oy! Vale, se lo quita. O sea, la respuesta, la mejor respuesta contra la que yo he visto cuando están con el match es lo que ha hecho Ramón. Rezar a que no tiene bien algo y poner el escudo. Exacto. Porque si te mea bien, mueres. Lo de, ¿sabes? El de tarjeta, pero es que... Todo lo otro. Cierto. ¡Uy! Me lo gustaba, ¿eh? No, pero sí, es cierto. Rezar y le está funcionando, ¿eh? Sí. Así que ya sabes. Joder, qué bien está aprovechando la ventaja ahora. Y Ignis tiene que tener una paciencia. Lo tiene muy difícil Ignis ahora. Que es muy complicado ganar Ramón, sobre todo porque. Sí, y más a este juego. A este juego no le gana nadie. No. Me refiero a sin juego reflector, de, sí. Sin reflector, sin una opción ahí muy. Sí. Oiga, se pone speed, pero no duras. Exacto, no es todo el tiempo exacto, el speed. Exacto, y esa es la putada. Uf, se va a buscar, ¿eh? Va a buscar la robada. No la encuentra. Uf, ese backer, eso mata. Hostia, ojo, ¿eh? Ojo que aún no está decidido. Cuidado, esto, esto es shulk, sí. ¿Qué? Y es Ignis, o sea que sí. Pero que Ramón está con más cuidado que antes. Mira, no, él lo tiene clarísimo. Sí, lo tiene clarísimo. Bien, vamos. Después de este set, la B del mando de Ramonio, madre mía, habrá que cambiarla. Sí, habrá que cambiarla de los mandos. Vale. Cuidado con el pistol. Sí. Ojo. No. Es que le da igual, o sea, le va a subir si hace falta 300, que va a seguir haciendo. Sí, bueno. Sí. Que le mate una bien bomba. Eso, sí. Y ya está. Ojo, ay, se ay, va ay, a ay, ay, ay. No puede ser, ahí no lo puede va a buscar. No puede ser. ¿Qué es esto? Busca una que viene esa bomba, ¿eh? Uy, ese shield también muy bien metido, si no moría. A ver, qué tenso, tío.
encima el tiempo de reacción que tienes que tener. Joder, siendo Ramonio. Ojo ese backer. ¡Uy! Lo busca, qué buena. Uf, menos mal esa bomba, tío. La bomba está tirando muy bien para que no lo maten, es que para si volver no... bien, sí. ¡Uy, uy, uy! Uf, no se ha jugado. No. Buscaba el paniqueo de Ignis, pero. ¡Ojo! ¡Ojo el más! ¡Uy, uy, uy! No mata. ¡Uf! Ahí. Uf. Sabia decisión, Ramonio. Sí. Estalar un poquito, no hace falta correr. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buscaba, tío! ¡Qué buscaba! Se pone a correr. ¡Uf! ¡Oh, no tiene salto! ¡Uf! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, eh! Está siendo un set bastante tenso. Sí. ¡Joder! Vaya remontada ahí de Ignis. Ahora elige pista Ramonio, que esto es muy importante. Sí. Yo creo que el escenario. En el Mashville ha ido muy bien a este buen hombre. Veremos, hostia. Muy intenso este set, ¿eh? Madre mía, a ver qué dice la gente. Vale. Por aquí dice Kendo que va a jugar Shulk a partir de ahora. No, sí, es que ha remontado muy bien. O sea. A ver, no sé qué buscaba ahí Ramonio. Yo creo que buscaba el rol paniqueo ese típico. Sí, algo así. Pero no. O sea, qué barbaridad tiene ahí. La paciencia que ha tenido y tal. Es verdad que a lo mejor Ramonio podía haber hecho un gran. Pero también era jugarse. No sé qué ha pasado, pero bueno, ya está. Jugar tan safe que mira, sí. No puedes jugar perfecto. Es verdad. Totalmente. Pues a jugar todo el shoot, venga. Battlefield, esto yo creo que es, no creo que gane. O sea, digo. Sí, este es muy bueno para tu link, sí. ¿Verdad? Sí. Es que. Claro, es que. Si antes con una ya costaba. Ya con la gente con tres. Claro, son tres. Estará difícil, pero bueno. Si contra estos personajes, yo al menos pienso que hay que banear siempre Battlefield y Yoshi. Sí. Por los tres. Pero bueno, por Ignis tiene sí, también, los tres packs. Sí, ojo, Yo que me he enfrentado con Tarramol muchas veces. Sí. Yoshi si que va del field es lo último. Sí, exacto. Porque si no, pasa esto, que no le puedes entrar. Pero bueno, yo creo que esta partida va a ser muy larga porque llevamos un minuto y mira cómo va. Sí. 30% o sea, sí. Yo creo que va a ser larga, no sé que haya robadas, que puede pasar que también. Va, pero bueno, yo doy para garantizado que alguna robada va a haber. Sí. ¿De quién? Pues no se sabe. Pero bueno, va a estar intenso. Pero bueno, vamos a ver. Uf, ese backer, como lo buscaba, ¿eh? Volvemos al mismo. Madre mía, ¿cómo está jugando con la pena? No, es una barbaridad. Tiro bomba, la cojo, te la tiro abajo. Sí, brutal. Uy, pero que lo buscaba, ¿eh? Pero qué barbaridad, pero Ramón. ¿Qué está buscando? ¿Pero quién es este hombre ahora? Es otro, ¿eh? Lo han traído a un japonés o algo. Yo no lo recuerdo, sí. Ojo, Ignis. ¡Uf! ¡Ay! ¡Cómo lo buscaba! ¡Ay! La mejor opción. Pero muy bien. Rezar a que no lo tiene bien y ya está, ya pone el escudo. Y lo ha puñeteado muy bien. Porque es. A lo mejor te mueres o a lo mejor ganas. Sí, no. Este y le ha salido perfecto. Pero podía haberlo timeado bien y morir a 60. Sí. Es que es eso. Pero ha rezado. Ha rezado bien. Ramonio continúa. Encima con esta ventaja, ventaja, es que ya no tiene sentido hacer approach. No va a entrar ni de coña, ahí se queda y. Normal, esa bomba ser. Que bien. Hostia, qué buena, ahí. ¿Eh? Sí. La bomba en mano. Evitando la mala situación ahí. Y cogiendo ventaja poco a poco, sin prisa, ¿eh? No tiene nada de prisa ahora Ramonio. Ignis sí que la tiene. Uf, lo va a buscar. ¿Busca la robadilla? ¿Qué? Madre mía, cómo la ha dado, ¿eh? Ramonio ha puesto cara de madre mía. ¿Qué cojones? Madre mía. Joder, pues muy bien metida de. No me ha gustado. Esto es lo que pasa. O sea, sí. Hago estas caras de Ramonion de. Sí. Me han robado. Esto no puede hacerlo porque. Te roban y ya. Sí. Y dices, ay, la siguiente robada, la siguiente tontería, ya te pica. Sí. Y esto no puede ser. Contra Shulk, que es demasiado fácil picarse. Y le beneficia tanto. Cierto, pero bueno, vamos a ver si Ramonion consigue mantenerse igual que antes. Uf, ¿qué está buscando? Uf. Oye, el backslash, bien metido, ¿eh? Ay. Nunca había visto eso. Vale, consigue entrar bien, ¿vale? Está empacando un poco, ¿eh? Ahora sí, me he dado cuenta yo también, que bien visto ahí, que se iba a lanzar a por todo Ignis. El
Pero sí, ahora la del downer este tiene que volver a jugar paciente como antes y no acelerarse. ¡Uy, uy, uy! Madre mía, lo había leído, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! Eso solo cubría. La has leído, ¡qué bárbaro! ¡Ay, va! Madre mía, última stock, bien. ¿Eh? Sí. ¡Ay, madre! Madre mía, chaval. Madre mía. Esto sí que va a jugar Reinhardt ahora, ¿eh? Esto ya hombre, es. Hombre, no, ahora de ahí no se mueve, vamos. Lo tiene clarísimo. Sí. Ignis, pues a ver, pensando en cómo entrar. Si por arriba, por abajo. Con Ner. Con Ner, Ner, ¿no? Sí. Claro, ante la duda, el Shulk siempre va a tirar Ner. Sí. Ante la duda. Exacto, sí. Si funciona, pues mira. Vale, no aprovecha ahí el booster. Si es que no hay mucho que comentar, bomba. ¡Uy, uy, uy! ¡Le ha ido el salto! Vale, vale, vuelve. ¡Ay, ay, ay! No, esto es muy peligroso. ¡Ay, ay, muy peligroso, ay, ay! Uf, ese Fer, ojo. Gasta el salto, ¡Uf! Sí. Uy, 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 que bien ha vuelto al final. Uy, 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 uy. ¿Pero qué está haciendo ahora? No le deja pensar que es lo que tenía que hacer. Sí. Uy, 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 se pone shield, claro. Uy, 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 que lo ha visto. No. Uy, uy, uy. ¡Ay! Oh, joder, ese bucket. Madre mía, Ignis, ahora mala situación para Ramonium, que consigue entrar. Qué buena recovery, ¿eh? Sí, porque ha visto que buscaba el downer. Ha tirado el roll súper bien también. Sí. Oye, el smash ahora. ¡Ay! ¡Qué bueno! Salir de aquí sí que es complicado. Qué, de joder, eso sí que era. Bueno. Vaya último stock de Ignis. Vaya pop-up, ¿eh? Se nota casi intenso. Vaya dos. Bien intenso ha sido esto, ¿eh? Joder, vaya dos, chaval. Qué barbaridad, tío. GG's, tío, a los dos. Muy, muy bien. Sí. Muy bien, Ramonium. Muy bien. Muy bien, Ignis, tío. Joder. Más intenso, ¿eh? Joder, muy bien. Vaya set, chaval. Intenso para nosotros, imagínate para él. No. Madre de Dios. Que os quejáis de Sonic, pero esto qué. Esto, este matchup también ha sido duro, ¿eh? Bastante duro, ¿eh? Joder. Mi niño. ¿Quién va ahora? Neo y Duro God.